Un saludo a todas las de la audiencia de la mesa redonda. Como casi todos los, los lunes, estamos comenzando la semana con eh, noticias, algunos acontecimientos que están marcando la actualidad noticiosa a nivel internacional. Vamos a comenzar. ...con nuestra mirada, con nuestro análisis puesto sobre Medio Oriente... ...cosas muy interesantes están pasando en esa región... ...y para ello tenemos de vuelta después de algún tiempo... ...a una de las eh, panelistas habituales de nuestra mesa redonda... ...la doctora Marielena Álvarez Acosta, profesora titular... ...analista de temas internacionales... ...muchas gracias y bienvenida nuevamente a gracias. nuestro programa profesora... ...tendremos también la habitual sección La Esquina con Reinaldo Taladrit... Y los últimos minutos estarán dedicados a algunos acontecimientos importantes que han tenido lugar en nuestra región en América Latina. Como siempre les digo, ya conoce nuestros temas, conoce a mi primera invitada, por favor, quédese junto a nosotros. Pero antes de comenzar con nuestro primer tema, vamos a nuestra habitual sección, la noticia del día, una nota muy breve que ha sido publicada en los medios eh, cubanos, tiene que ver con nuestro país y es que el Consejo de Estado, conforme a lo establecido en la Constitución de la República y en la ley número 127, ley electoral, del de 13 de julio de 2019, acordó convocar a la sesión constitutiva de la Asamblea Nacional del Poder Popular. En su décima legislatura para el 19 de abril de 2023 a las nueve de la mañana. Vemos ahí la noticia publicada en Cuba Debate. La Asamblea Nacional del Poder Popular, al constituirse para una nueva legislatura, elige de entre sus diputados a su presidente, vicepresidente, secretarios y demás secretarios y demás integrantes del Consejo de Estado. Además, elige al presidente y al vicepresidente de la República y designa, a propuesta del presidente de la República, al primer ministro, a los viceprimeros ministros, al secretario y demás miembros del Consejo de Ministros. Bueno, esta es la noticia del de día, una nota, repito, que ha sido publicada en diferentes espacios de nuestra prensa nacional. Vamos ya al tema que nos ocupa hoy en la mesa redonda, a nuestro primer tema. Irán y Arabia Saudita se comprometieron el jueves en Pekín a trabajar juntos para aportar seguridad y estabilidad a Oriente Medio. Después de romper sus vínculos en 2016, ambos países anunciaron en marzo el restablecimiento de relaciones diplomáticas tras una negociación facilitada por China. El anuncio de la reconciliación el 10 de marzo sorprendió al mundo y puede transformar las relaciones en Oriente Medio, una región caracterizada por décadas de turbulencia. China da la bienvenida y está de acuerdo con la continua mejora de las relaciones entre Arabia Saudita e Irán y está dispuesta a seguir desempeñando activamente un papel mediador. En virtud del acuerdo, ambos países deben reabrir sus embajadas y misiones en el plazo de dos meses y aplicar los acuerdos de cooperación económica y de seguridad firmados hace más de 20 años. Tras este encuentro, está previsto que el presidente iraní Ebrahim Raisi visite Riad. El éxito de China en el acercamiento entre Irán y Arabia Saudita ha puesto en entredicho el papel de Estados Unidos como principal actor externo de influencia en Oriente Medio. Bueno, eh, en estas mesas, profesora, por lo general no tenemos tanto tiempo, sobre todo para explicar estos eh, conflictos y estos temas que son tan complicados, pero creo que podemos empezar por... Eh, ¿Por qué ha suscitado tanto interés? ¿Por qué es tan importante esta, esta noticia? Buenas noches. Mira, yo quería eh, comenzar diciendo que las alianzas en Medio Oriente y las relaciones, pues a veces no son muy largas, son fluidas. Pero indudablemente, más allá de que se mantenga y se cumpla, y que parece que se va a cumplir lo establecido, como se explicaba en el video, las dinámicas regionales de esta área han cambiado, pero además ha impactado en las relaciones internacionales. Arabia Saudita e Irán tienen un conflicto entre ellos, histórico, aunque es a partir del 16 que, que se rompen las relaciones, y tiene mucho que ver, algunos dicen que es un factor religioso, pero tiene que ver sobre todo porque cada una es potencia regional. Si uniéramos a Turquía ya eran tres, pero en este caso sería otro análisis. Arabia Saudita e Irán han sido, vamos a decir, enemigas. En sus alianzas regionales, en los grupos y, y organizaciones que han apoyado, pero además Arabia Saudita ha sido un aliado muy importante de Estados Unidos. E Irán, sabemos lo que es. Irán, este caso. su gran enemigo. Entonces, es casi insólito. La Casa Blanca, bueno, algunos han dicho, bueno, pero un poco sorprendido. Lo otro que sorprende es que sea China. ¿Por qué? Porque te decía, tiene que ver con relaciones. Eh, no solo regionales en las dinámicas. Ya el proceso lo venían llevando, es regional, Irak y Omán Venían tratando de acercarse a ambos. Sin embargo, después de la visita de Xi Jinping a Arabia Saudita, hace algunos meses, y bueno, todos sabemos que desde el 21 las relaciones de Irán con China son muy fuertes, ellos firmaron un acuerdo por 25 años que lo incluye casi todo pues llama la atención y ya comenzaron las especulaciones de que es China, de que se quiere inmiscuir. China tiene una política muy pragmática. China además necesita la paz para su proyecto, sobre todo de la franja de la ruta, que está en función de ella como potencia. Y esto implica la paz en Medio Oriente. Y entonces, dos enemigos históricos, vamos a decir así, desde el punto de vista político, de alianzas, de enfrentamientos a lo interno y a lo externo, pues que firmen un acuerdo, indudablemente va a impactar en el área. Si tú recuerdas, nosotros hemos analizado aquí, voy a poner un ejemplo, la crisis que tuvo el Consejo de Cooperación del Golfo eh, con Qatar, porque Qatar mantenía determinadas relaciones con Irán. O sea, han, han sido enemigos jurados, han apoyado distintas fuerzas en Siria, por ejemplo, en Yemen, y que de pronto las dos potencias regionales históricas se sienten... A mano de China. A manos de China, no, tú miras para el área y dices, bien, ¿y qué le pasó al área? Uh -huh. Porque además también eh, Irán había firmado previamente un, un acuerdo, un compromiso con la Organización Internacional de Energía Atómica, sabemos que el acuerdo con Estados Unidos no se ha retomado, sin embargo lo firmó y esto le da garantías a Arabia Saudita de que hay, un, hay una salvaguardia por parte de Irán. Aunque Arabia Saudita también quiere eh, tener el, el, lo nuclear, el arma, eh, Arabia, Irán dice que no, que es pacífico. Pues indudablemente, este era un escollo en, la, en el problema. Yeah. Pero China, con su paciencia asiática, ha sabido, parece, con su gran eh, relación económica con, con Arabia Saudita y sus grandes relaciones con Irán, pues lograr lo, lo que nadie se esperaba realmente. Ahora, eh, profesora. Eh, ha llamado más la atención aún este hecho por los pasos y las declaraciones recientes de, de Arabia Saudita. Usted hablaba de una visita eh, del presidente chino donde se firmaron muchísimos acuerdos por valores de miles de millones de, de dólares. Sabemos la relación que Estados Unidos, un aliado importante para Arabia Saudita, tiene con China, pero además la disposición de Arabia Saudita, lo que se ha mencionado de integrarse al BRICS, de integrarse a la Organización de Cooperación de Shanghái, es decir, eh, como usted dice, bueno, ¿de qué estamos hablando, no? Bueno, porque un poco estás dando la respuesta, ¿no? Si nosotros nosotros lo vemos ahora de pronto, pero si uno se da cuenta y sigue el, el acontecer uh -huh. antes de Ucrania y después de Ucrania, nosotros nos damos cuenta es que ya. La, las relaciones entre Arabia Saudita con Estados Unidos habían tenido determinadas confrontaciones. Y desde el, mucho antes, estamos hablando 19, algo así, o antes, ya eh, el príncipe heredero, pues, había establecido relaciones con China, había visitado Asia, tenían relaciones. Y entonces, esto se va hace más evidente después de Ucrania. Porque estamos hablando de la alianza entre Rusia, China, y cómo la postura de Arabia Saudita es esencial, fíjate, como potencia regional en el nuevo sistema internacional en transición. ¿Por qué? Porque es un país petrolero que es protagónico a nivel internacional, aunque Estados Unidos pasó a ocupar el primer lugar, pero en... La OPED más plus, claro. Arabia Saudita junto a Rusia, son esenciales. Se, se sacó del mundo y todo el mundo Ahí quiere, está. incluido Arabia Saudita, de tener su lugar. Entonces, ¿no? Arabia Saudita... O sea, para guardar su interés. Ha hecho toda una serie de declaraciones a favor de Ucrania, de apoyo no sé qué, de la soberanía. Sin embargo, cuando tú analizas Arabia Saudita en octubre, cuando Estados Unidos le dijo no reduzca la producción de petróleo, en OPED más Plus dijo, bueno, se va a reducir, porque Arabia Saudita está pensando en sus intereses nacionales, claro. porque tenemos ahora un gobernante con un nuevo proyecto, el proyecto 2030, eh, necesitaba salir de la guerra en Yemen, uh -huh. y entonces necesita para esto, pues no tener una situación económica precaria, necesita fortalecerse. Entonces hay como un giro hacia lo que sería... A lo que yo denomino el eje asiático, Rusia, China, pero además, de nuevo, hace muy poco, Arabia Saudita plantea que va a seguir reduciendo la producción. Y todos los países del Golfo lo hicieron también. Pero además, discúlpame, sí, Oliver, si sí, sí, sabes sí. que soy así, y siempre me lo perdonas, desde la visita de Xi Jinping acordaron pagar en y yuan. cobrar en Yuan. Entonces, estamos viendo, hoy yo leí una noticia de que ellos están también en una alianza que incluye nueve países que tienen que ver con Centroasia, Pakistán, Rusia, China, y ellos qué, para el intercambio en yuan. Entonces, ¿qué está pasando? Los analistas dicen que desde el punto de vista de la seguridad, Arabia Saudita sigue siendo aliada de Estados Unidos, pero indudablemente como, como elemento de apoyatura a Estados Unidos en el área, fíjate, hasta en la acción contra Irán. De la, de, la, de, la, de la lucha de Estados Unidos, que es un país que va, y tiene, va a construir el arma nuclear. Pero, como tú decías, hay más. Arabia Saudita es socio de diálogo de la Organización de Cooperación de Shanghái e Irán es miembro. O sea, que ya hay antecedentes de que comparten. Pero además aspira a los BRICS, que estamos hablando de organizaciones de cooperación, su integración en la franja y en la ruta, que no tienen nada que ver con la política de Estados Unidos. Entonces, esto crea nuevas dinámicas muy nueva interesantes dinámica, a nivel regional, a nivel internacional y que impactan la política de sobre Estados eso Unidos. Sobre eso quería y eh, de Israel. preguntarle: sobre Israel, es decir, eh, con esta nueva dinámica, ¿cómo quedan algunos países de la región, específicamente Israel? Yo le propongo, antes de caer, o quizás como preámbulo, ver el siguiente reportaje sobre eh, lo último que ha sucedido en cuanto a Israel, los bombardeos con bueno, el Líbano, la uh -huh. eh, el Palestina. Ver y que después te nos explique si también eso que vamos a ver tiene que ver con todo esto. Ok. Vamos, gracias. A ver. Es el cráter que ha provocado cerca del campo de refugiados de Rasidilla en el sur de Líbano, uno de los misiles lanzados por Israel. Otro ha caído sobre esta vivienda de la localidad de Kalili. Estaba durmiendo y de repente sentí el impacto. El techo se cayó y también ha quedado dañado nuestro huerto. Los bombardeos también han sobresaltado de madrugada a los residentes de la franja de Gaza. Allí el ejército israelí ha atacado dos túneles y dos instalaciones de producción de armas de Hamas. Varios de los proyectiles impactaron cerca de viviendas. Escuchamos cuatro grandes explosiones, cargué a mi hija y empezamos a correr de un lado para otro. Son los daños que ha provocado la respuesta del ejército israelí a la treintena de cohetes lanzados desde el Líbano al norte de Israel ayer a plena luz del día. Varias viviendas resultaron dañadas y una persona herida. En este intercambio de fuego cruzado, milicias gazatíes han lanzado de madrugada 40 cohetes desde la Franja de Gaza. Ocho han sido interceptados por el sistema antimisiles. El gabinete de seguridad israelí reunido de urgencia descarta al grupo Chihizbolá y atribuye los ataques a milicias palestinas. Israel y el Líbano afirman que no quieren iniciar una guerra, pero Netanyahu advierte: "Nuestros enemigos pagarán un precio por cualquier agresión" y el gobierno libanés presentará una queja en el Consejo de Seguridad de la ONU. En el lugar de origen de la escalada de esta violencia en la Ciudad Antigua de Jerusalén, por tercera noche consecutiva, se han registrado enfrentamientos en las inmediaciones de la explanada de las mezquitas. Bueno, esta era la versión de la televisión española, pero profesora, eh, ¿cómo queda Israel? Bueno, mira, para ver cómo queda Israel hay que tener en cuenta. Porque sí. hemos hablado de Estados Unidos, Bien. de la posición, los riesgos que hay para el dólar, para la hegemonía de Estados Unidos, en fin, pero Israel. Con respecto a al a la, a la relación a Arabia Saudita e Irán, tal vez uh -huh. va, después es mejor decirlo. Bueno, como usted quiera. Bueno, de, voy a dar la conclusión porque siempre Entonces, nos falta el tiempo. Vamos a okay. dar la conclusión. En todo esto el gran perdedor va a ser Israel sobre y el gran ganador van a ser los palestinos. Yo debo decir que después de la primavera árabe el problema palestino comenzó a languidecer. Andi, y la represión constante de Israel contra los palestinos, pues no tenía una respuesta, vamos a decir, unánime, una, una respuesta firme. Y nosotros lo hemos visto. Y entonces pasaron a un primer plano determinadas de otros aspectos. Pero ¿qué sucede hoy en Israel? En Israel hoy hay una crisis política sin precedentes. 14 semanas en la calle. Tenemos un gobierno ultra-ortodoxo, ultra ultraderechista, un Netanyahu en su sexto gobierno que bueno, no el es... El hecho de que Netanyahu regrese es una es un sí, pero de ...es crisis. que regrese con una coalición de la cual depende, no es el mismo de hace claro, este años. Claro, claro. Entonces tiene que tener mucho cuidado. Y en medio de eso hay una reforma judicial. Que bueno, ya te dije, son 14 semanas en la calle, más del 20% de la producción, y lo más interesante, en los reservistas del ejército... Hay muchos que no están de acuerdo con la reforma. Esto tiene que ver con la seguridad del Estado de Israel. Por otra parte, estamos hablando de que el Ejecutivo quiere reforzarse. No voy a explicar aquí la reforma, pero bueno, ellos no quieren que la Corte Suprema siga teniendo las funciones que tiene. ¿Por qué? Porque este gobierno de ultraderecha quiere eliminar los aspectos que eh, los eh, israelíes consideran que son democrático. yo leía un trabajo hace poco que decía que en israel hay una democracia colonizadora porque bueno, los palestinos no entran ahí. y este gobierno entonces tía, recuerda que netanyahu tiene pendiente algo con la justicia. Uh -huh. pero además que la corte suprema puede, si considera, que el primer ministro no puede seguir, lo, le puede quitar del cargo. entonces estamos hablando de un gobierno de ultraderecha hacia el poder, hacia maximizar su poder. pero estamos hablando de un gobierno de derecha que ha planteado hasta la anexión de los territorios ocupados, que se firmó un acuerdo, varios acuerdos en la década del 60, con una autoridad nacional palestina que está en Cisjordania, pero recuerden que jamás ganó en el 2006 las elecciones en Gaza. Entonces, estamos hablando en, de una situación interna que casi dicen que se va a crear una guerra civil. ¿Cuál ha sido históricamente la tendencia de Israel y de Netanyahu cuando hay una crisis política? El Estado está amenazado. Externamente. Los... Esta, los palestinos van o sea. a venir, nos van a agredir los árabes. Y entonces, no voy a recordar todas las guerras porque las he recordado muchas veces aquí, pero sí quiero recordar que en el año 78 fue Israel quien intervino en, en Líbano y en el año 82 lo agredió y lo ocupó. Claro, en el 2006 también, pero en ese momento es la, la única vez que ha sido derrotado el ejército israelí. Entonces, de pronto... En medio del ramadán, la Pascua, la Pascua judía, pues en la mezquita de Aqsa represión a los palestinos. Pero en este momento hay un cambio regional. Uh -huh. Y además, esa mezquita no solo es importante para los palestinos, es para toda la población de Medio Oriente. Y Arabia Saudita es el que guarda, vamos a decir así, los dos lugares más preciados de los sunitas. Entonces, también hay que condenarlo. Y a partir de ahí entonces comienza la acción que siempre se da. Israel se defiende porque hay cohetes contra Israel. Entonces, lo más interesante, yo hablaba contigo sobre esto, discúlpame, esto unido a que ha habido una escalada de anexión de territorios, de violencia, de represión contra los palestinos. Entonces, después de esto, pues comienzan entonces. Los cohetes de, contra Israel. Pero por primera vez, si yo no recuerdo mal, en los últimos años, hay una acción coordinada entre jamás en, en Gaza, Ajá. en el Líbano y en Siria. Y eso obviamente no ha sido eh, espontáneo, eso ha sido trabajado, ¿no? Mira, yo, yo llevo a esta zona hace muchos años y Realmente no me había dado cuenta, pero anoche hablaba con, con un amigo mío. que O sea, yo hablaba con él y le decía: Mira, Israel agrede constantemente a Siria las posiciones de Hezbollah y dice de Irán. Pero las alturas de Golán son sirios y las tiene Israel. Entonces, Hezbollah durante todos estos años ha estado en esta guerra en combate, cuidando su frontera contra el terrorismo. Y también es aliado de Siria. Entonces, esto lleva a que de pronto, cuando el secretario general de Hezbollah habla, dice, yo el viernes próximo voy a aclarar la situación. Cuando Israel sube la parada y dice, no, pero vamos a asesinar a los líderes de Hamas y Palestino que estén en Líbano, que dice Hezbollah, lo vamos a considerar una agresión contra el Líbano. Los cohetes se lanzan y algunas fuentes dicen que la reacción de Israel fue tirar contra regiones no pobladas. Entonces, ¿hasta qué punto, en este momento, la primera pregunta sería: ¿hasta qué punto Israel está en condiciones de desarrollar una guerra? Porque tú puedes decir: Siria está devastada. Uh -huh. El Líbano no tiene un gobierno constituido como tal, pero tiene una milicia, que es Hezbollah, que yo pudiera hablar mucho más de ello aquí, pero no tenemos tiempo. No, y, ¿y el ejército sirio. O sea, ha demostrado una capacidad también. Y está de la ayuda de Irán. Exacto. Que está ahí. Entonces, es una situación, vamos a decir, crítica, porque rápidamente, sé que nos falta tiempo, ha habido una reacción regional que no se veía hace mucho, de apoyo total a los palestinos. En el contexto del acercamiento entre Irán y Arabia Saudita, en el arreglo de Arabia Saudita con Siria, que es aliada de Irán, que ya fueron allí se restablecieron. Y entonces. Israel un poco se queda sorprendido, vamos a decir, por esta reacción desde tres lugares. Yo no estoy analizando, yo puedo decir quién tiene la razón o no. Los palestinos siempre han sido los grandes perdedores. Y de pronto Israel con una crisis interna, tengo mi seguridad amenazada en un área donde hay dinámicas nuevas y entonces parece ser que Israel ha sido el gran perdedor que tendrá que desarrollar otra táctica. Estados Unidos no lo ha apoyado lo suficiente y parece ser que los palestinos entonces tendrán un papel más importante claro. en la dinámica y un apoyo mayor en la región y, y a dentro, nivel internacional. Y dentro de todo este ambiente muy interesante que se está creando, sería eh, muy interesante además ver eh, o ir previendo ya cuáles van a ser las reacciones de esos países que han salido desfavorecidos, vamos a decir, de esta situación, empezando por el propio Israel. Pero bueno, para eso... Tenemos bueno, Estados mesas Unidos, redondas. pero Estados Unidos tiene para una situación eso complicada. Mesas redondas. Okay. Muchas gracias, profesora, por haber estado con nosotros hoy. Por nada. Vamos al tercer momento de nuestra mesa, al segundo momento de nuestra mesa redonda, a la esquina, pero antes quiero compartir con ustedes una información que acaba de salir, de ser publicada en nuestros medios. Y es que se aceptarán nuevamente dólares en efectivos en los bancos y en las instituciones financieras no bancarias. En la Gaceta Oficial Extraordinaria número 26 del día de hoy, 10 de abril de 2023, ha sido publicada la resolución 63 de 2023 del Banco Central de Cuba de fecha 6 de abril de 2023, que deroga la resolución anterior con respecto a este tema que prohibía eh, aceptar dólares estadounidenses en efectivo en las instituciones y bancos cubanos, instituciones financieras. Dice la nota que el actual escenario económico del país, habiendo superado la pandemia COVID-19, con el inicio de la reanimación del turismo, la reanudación de la presencia de visitantes extranjeros y la recuperación paulatina de la actividad productiva y de servicios, aconsejan dar este paso. Este paso, aun cuando permanecen en vigor las medidas de máxima presión económica que ha reforzado en extremo el bloqueo económico estadounidense. Es una nota mucho más extensa del Banco Central de Cuba que podrán eh, ver eh, y leer en... Eh, los diferentes medios digitales de nuestro país, aunque bueno, aquí en la mesa hemos querido adelantarnos también de alguna manera a otros, a otros medios. Bueno, ya, vamos a nuestro segundo tema. Vamos a darle paso ya a Reinaldo de Ladrid en su esquina. Muchas gracias y bienvenidos a la esquina. A petición de muchos de ustedes que nos los han hecho llegar por distintas vías, le damos continuidad al tema tratado la semana anterior, que está ocurriendo en los procesos legales vinculados al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y el primer tema, que varias personas me lo comentaron, pero específicamente me mandó un mensaje, una televidente, Dunia, de aquí de La Habana, ¿por qué hay que tratar estos temas? Bueno, imagínese usted, eh, para bien o para mal. En este planeta que vivimos, el que, el que gane la presidencia de Estados Unidos puede decidir políticas que afectan a millones de personas fuera de los Estados Unidos. Y si usted no me cree, bueno, le invito a que haga un recorrido por los principales medios de todo tipo, eh, escritos, radiales, televisivos, digitales, de todo el planeta, de derecha, de izquierda, de centro, de distintas orientaciones, y verifique si también le dedican tiempo a estos temas para que entiendan que son asuntos que tienen repercusión más allá de la frontera de los Estados Unidos, porque van a tener consecuencias. Imagínense ustedes, si Donald Trump vuelve a ser presidente de Estados Unidos, ¿qué usted cree? ¿Sería lo mismo para el mundo o no que lo que está ocurriendo ahora? Hasta ahí lo dejo en el por qué prácticamente todos los medios del planeta le dedican atención a este tema. Aclarado esto, que me lo preguntaba Dunia, continuamos y entramos en el tema propiamente. Vamos a auxiliarnos de unas notas que como siempre preparamos para ustedes. Bueno, ¿qué ha pasado? El martes de la semana pasada todo transcurrió exactamente como se había previsto y como le comentamos aquí a ustedes. Trump llegó, se presentó, eh, le tomaron las huellas digitales, eh, le tiraron la foto. De eso no hay imágenes. Después entró al, a la corte, hay unas imágenes entrando a la corte y un grupo de fotógrafos tiró algunas fotos estando ya él sentado como acusado con sus tres abogados en la mesa de la defensa. Eh, se le leyeron los cargos, se, se declaró inocente, salió inmediatamente fue al aeropuerto, regresó a Maralago en Florida y allí por la noche... Sí, hubo una recepción, una actividad de donantes políticos, de personalidades, donde arremetió, de nuevo, como en los mejores momentos de Donald Trump, contra el juez, contra el gobierno, contra la fiscalía, contra todo el mundo, arremetió en contra de lo que sus propios abogados le han estado aconsejando que mientras dure el proceso... Evite ese tipo de comentario, ese tipo de publicación, pero ya lo hizo. Continuamos. ¿Qué reacciones ha habido? Bueno, hay una amplia mayoría de especialistas, periodistas, políticos, de, vamos a llamar así de figuras eh, influyentes, incluyendo demócratas, que consideran que el caso este en Nueva York es débil. Recuerdo brevemente, este caso se basa en que Donald Trump, al parecer, se alega, tuvo una relación íntima con la señora Stormy Daniels, el nombre artístico de una estrella de cine pornográfico, en un hotel en el, en el lago Tahoe, en Nevada. A medida que se acercaban las elecciones del 16, para evitar que ella hiciera ningún comentario sobre esa relación, Trump envió a su abogado Michael Cohen, este le pagó 130 mil dólares de su bolsillo y posteriormente Trump le reembolsó al abogado los 130 mil dólares. ¿Qué pasa? Que esa, ese movimiento de dinero lo pusieron como una operación de la organización Trump y ahí se comete el primer delito que es falsificación de los récords de negocios. Ahora, ¿Qué se dice? Que al parecer la Fiscalía de Nueva York se dice que tiene nuevas evidencias no conocidas y que no se han presentado públicamente todavía, que harían el caso más fuerte. Continuamos. Ya le expliqué en qué se basa la acusación. Ahora... ¿Qué, ¿Qué pasa? Que en, en el estado de Nueva York lo que agrava, darle el dinero, o sea, eh, falsificar una transacción y decir esto fue una operación comercial cuando era el dinero para pagarle a la estrella de cine pornográfico, es un delito menor. Pero sin embargo, si ese delito se cometió para influir, alterar un proceso electoral como era la elección presidencial, entonces aumenta la gravedad del delito, que es lo que está... Eh, argumentando la Fiscalía del Estado de Nueva York. Ahora, eh, quiero decir también, aquí hay una cosita que se mezcló, las acusaciones eh, se basan en esto que les expliqué, pero como una de las consecuencias, eso debía haber estado antes, es que las recaudaciones para la campaña de Trump se han disparado, han recaudado. Mucho más dinero desde que acusaron a Trump que en los meses anteriores, desde que se había anunciado eh, el intento de Trump de volver a la Casa Blanca en el 24. O sea, esa es otra consecuencia, que han aumentado las donaciones y recaudaciones a nivel individual y a nivel también de grandes donantes. Continuamos. Las famosas encuestas, muy criticadas. Muy cuestionada, pero nadie las deja de hacer, cuestan dinero hacerlas, no crean que son gratis, y nadie las deja de leer. Por tanto, yo las comparto con ustedes también. En todas las encuestas, hoy, si se hicieran hoy las elecciones para decidir quién es el candidato republicano a la presidencia, Trump ganaría la nominación del Partido Republicano. En todas las encuestas gana mantiene una ventaja promedio de 25 a 26 puntos sobre Ron DeSantis, el gobernador de la Florida, que es su más cercano perseguidor. Estos 25 o 26 puntos se incrementaron precisamente a partir de que acusaron a Trump. O sea, de unos 10, 12 puntos más o menos que tenía de ventaja o menos, se disparó la ventaja entre los votantes republicanos. De manera que si hoy fuera... Las primarias del Partido Republicano, digamos en un solo día, demoran meses. Trump ganaría la nominación. Continuamos. No obstante, en encuestas, en análisis, también está saliendo que es mayoritario los siguientes sentimientos o líneas de pensamiento. Vamos a decirlo así. Número uno. Trump debe ser juzgado como cualquier ciudadano. Esto en las encuestas da siempre por encima del 60 y pico, alrededor del 70%. Estoy cansado de todos estos shows de Trump. Esto también es un sentimiento que está teniendo mayoría entre los estadounidenses encuestados. El cansancio con todo lo que significa los shows de Trump y alrededor de Trump. Y este último es importante: este es un proceso politizado en función de intereses políticos. ¿Qué quiere decir esto? Que si no fuera porque Trump va a aspirar a la presidencia, esta fiscalía, este gobierno no hubiera acusado a Trump. Y por tanto eso contribuye a echar una gotica más de agua en el vaso que se ha ido llenando de la falta de confianza de los estadounidenses en sus instituciones. Que entre otras causas fue uno de los factores que llevó a Donald Trump a la presidencia. El desgaste de los políticos tradicionales, del Congreso, de los medios de prensa tradicionales. Todo eso fue muy bien aprovechado por Trump para activar una base política que hoy mantiene de alguna manera. Y esto incrementa esa tendencia de la, de, de, vamos a decir, la no confianza de los estadounidenses en instituciones clásicas. Continuamos. Otros temas colaterales. La defensa de Trump, ¿qué está haciendo? Bueno, está buscando eh, cerrar el proceso de Nueva York antes que siga su curso. Déjenme decirle que hasta diciembre no se vuelve a la Corte. O sea, Trump no vuelve en Nueva York por la acusación de la falsificación de récord financiero para alterar eh, una campaña electoral. Bajo, pa, por ese delito, Trump no vuelve a Corte o sus abogados, hasta diciembre. O sea que estos procesos si sí se dan un tiempo largo, no es inmediato. Y en ese periodo, la defensa de Trump va a buscar anular, cerrar el proceso, declarar nulo el proceso, declarar cerrado, declarar que la acusación no tiene lugar. De distintas formas que van a tratar, pero van a trabajar duramente para cerrar el proceso. Es evitar que en diciembre se vuelva a ir a corte. La defensa y Trump han incrementado declaraciones al mismo tiempo que están tratando lo anterior, han incrementado sus declaraciones sobre los casos de Hunter Biden y documentos secretos encontrados en casa de Joseph Biden. ¿Qué pasa aquí? Primero que hay un viejo proceso andando que no se acaba de concretar contra el hijo de, de Joseph Biden. Hunter Biden, que si hizo negocios en Ucrania antes de todo esto fue antes de la guerra. Que si había algunas actividades ilegales que se que cometió, etcétera, etcétera. Esto no se ha concretado. Pero ahora mucha gente dice, y la defensa de Trump lo está usando, que por qué también no se acusa al hijo de Biden y se acusa a Trump, que esto demuestra la politización. Esto lo está usando la defensa, repito, pero va más allá. Eh, entra en lo que le comenté anteriormente del sentido de muchos americanos, de opiniones que dan. Y. Nada mejor para ilustrar lo que les dije anteriormente que los documentos secretos que se encontraron en casa de Biden. Trump tiene una seria acusación que le encontraron cajas de documentos secretos en su casa después de terminar como presidente que no podían estar ahí. Eso es una acusación muy seria y es, hay quien dice que es la más peligrosa para Trump. Sin embargo, ¿qué sucedió? Que después que a Trump le encontraron eso, aparecieron documentos secretos en casa de Biden, en una casa de Biden, y aparecieron documentos secretos también en la casa del ex vicepresidente, o sea, el que fue vicepresidente con Trump, Mike Pence, que hoy es rival político y está aspirando a la nominación del Partido Republicano también. ¿Eso qué, qué profundiza? El criterio de que todos los políticos hacen lo mismo, sea de derecha, de izquierda, de centro, sea republicano, sea demócrata, todos hacen lo mismo, mira, todos tenían documentos secretos en su casa y refuerza esa línea de pensamiento, ese desgaste de instituciones que, repito, es uno de los factores, no el único, que llevó a Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Continuamos. A Trump, ¿qué le queda pendiente? Bueno. El próximo proceso que parece que se va de que va a dar que hablar es el del estado de Georgia en las elecciones del 2020. Se dice que va a ser difícil para la Fiscalía probar que hubo delitos, hay otras personas que dicen que no. Aquí hay una grabación de una llamada que se filtró de Donald Trump siendo presidente al secretario de Estado del Estado de Georgia que maneja las elecciones, diciéndole búscame, no sé si eran mil o 12 mil votos, de donde sea. Eso. Es un delito grave si se trató de interferir las elecciones. El asalto al Capitolio, hay mucha expectativa con esto: que va a ser el Departamento de Justicia, que va a ser el fiscal independiente. Al parecer se cometieron varios delitos graves, se han presentado por la Comisión Investigadora del Congreso. Entre ellos, incitación a la rebelión, violación de la constitución, lo cual serían delitos graves. Y los documentos secretos encontrados en Maralago. Lago. La se, ha, se produjo una filtración el fin de semana. De que hay muy buenas evidencias, eso es textual, de que Trump cometió obstrucción a la justicia en este caso. O sea, que evitó entregar los documentos, que obstruyó que se recuperaran los documentos, lo cual es un delito ya de obstrucción de la justicia, más allá de llevarse documentos secretos. Hasta Bill Barr, William Barr, el antiguo fiscal general, o sea, ministro de justicia de Trump, ha considerado el fin de semana que este, el de los documentos, es el caso más difícil que le queda a su antiguo jefe Donald Trump. Hay que ver también qué pasa con estos casos. En medio de esto, y termino aquí, los datos económicos que están publicándose no pintan tan bien para Biden. Yo aclaro, cuando digo no pintan bien, estamos hablando de Estados Unidos, el país más rico del mundo, la economía más poderosa del planeta que tiene unos niveles de vida muy altos, y para esos estándares los datos de esa economía no pintan tan bien como quisiera la administración. El nivel de desaprobación del presidente Biden está en un 53% como promedio. O sea, 53% de los estadounidenses desaprueban su labor. Y, 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 y en este contexto, esto en los últimos días volvió Biden a asegurar que se va a presentar para reelección en el 2024. No se puede separar las elecciones, la política de estos procesos judiciales de Trump y van a tener un peso, van a influir en lo que ocurra en Estados Unidos, en lo que queda de este año 23 y sobre todo en el proceso eleccionario del 24. Y como ya les dije, eso va a tener consecuencias para bien o para mal para el resto del planeta, incluyendo nuestro país. Por eso compacto esta información con ustedes. Termino la esquina y regreso a la mesa. Bueno, y vamos ya al tercer y último momento de nuestro programa, América Latina. Algunas cumbres, reuniones importantes que ha habido en las últimas semanas. Ana Teresa Badía, la doctora Ana Teresa Badía periodista de Radio Rebelde, profesora de la Universidad de La Habana, de la Facultad de Comunicación, analista de temas internacionales, fíjense cuántas cosas <laughs> eh, nos acompaña en la tarde noche de hoy. Vamos a ver primero un, un reportaje, eh, Ana, sobre lo que sucedió al final de la cumbre iberoamericana en República Dominicana, que es un tema que está pendiente de análisis en la mesa. Y regresamos en unos minutos para comenzar nuestro, nuestra conversación, nuestro análisis por acá. Los acuerdos asumidos por los jefes de Estado y representantes de las naciones iberoamericanas al término del importante evento intercontinental están incluidos en la Declaración de Santo Domingo que contiene compromisos en temas como la lucha contra la pobreza, seguridad alimentaria, migración y los derechos humanos. Quisimos que esta fuese una cumbre con resultados que respondiera a los intereses concretos de nuestras poblaciones aportando propuestas que contribuyan a superar los grandes problemas que nos aquejan a todos en Iberoamérica. En tal sentido, aparte de los párrafos aprobados en la declaración política, se elaboraron las tres importantes propuestas que constituyen insumos para poner en acción planes que incidan positivamente en nuestro pueblo. Durante el encuentro final de la cumbre que se realizó en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, el presidente dominicano Luis Abinader agradeció el respaldo de las naciones de Iberoamérica a su llamado para que la comunidad internacional ayude a pacificar Haití como requisito para avanzar en políticas que contribuyan al desarrollo de ese país. Que la única forma de actuar con Haití es pacificar Haití. Si usted quiere ayudar a Haití, tiene que ir a pacificar Haití no es con otros discursos. esa es la forma. la comunidad internacional no puede permitir que siga esa situación en haití. los que están sufriendo son los pobres haitianos. el conclave fue aprovechado por países como cuba, venezuela y nicaragua para denunciar el bloqueo y las sanciones económicas que los estados unidos mantiene contra esos estados. frente a los intentos del imperio de recolonizarnos e imponernos una cultura y modelos únicos la región se une bajo el liderazgo de la CELAC, honrando el compromiso con la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz. Reiteramos nuestra firme solidaridad con los legítimos gobiernos de Venezuela, Nicaragua y Bolivia, sometidos a persistentes intentos de desestabilización. Porque también los ha sufrido y conoce sus costos humanos, políticos y sociales, Cuba condena y rechaza el injerencismo que fractura los consensos. En total asistieron al encuentro internacional la representación de 19 países de Latinoamérica y tres europeos, incluyendo 13 presidentes. Bueno, Anita, un análisis de, de esta cumbre, eh, los principales temas. También, si puedes hablarnos, por favor, de eh, algunas cuestiones que atentaron contra el éxito de la cumbre. Eh, muchos analistas decían que se celebraba en un momento de muchas tensiones entre algunos países regionales. Algunos no asistieron. Eh, un saludo para ti, Oliver, y también para eh, la audiencia. Lo que pasa es que lo que viene ocurriendo con las cumbres iberoamericanas no es nuevo. Fíjate que de hecho eh, las cumbres iberoamericanas pasaron a ser en su momento bianual, Ajá. debido al agotamiento tal vez del propio mecanismo que eh, llegado su momento no eh, articulaba determinadas eh, propuestas en ese sentido. Y desde mi punto de vista no siempre tenía en cuenta las asimetrías entre los países miembros, algo que otros mecanismos sí han eh, tenido en, en cuenta. Yo creo que del de mecanismo de las cumbres iberoamericanas, uno de los aportes esenciales que hace es la condena, a las sanciones unilaterales de Estados Unidos en contra de países de América Latina como es el caso de Cuba, Nicaragua, también acciones en contra de Bolivia y de Bolivia yo creo que eso hay que reconocerlo muy bien y la condena también que tradicionalmente ha hecho al terrorismo, a actos eh, de terrorismo eh, donde se incluyen los que han sido aplicados en su momento en, en contra de Cuba. Yo creo que esos son dos elementos que, desde mi punto de vista, han sido trascendentes en la historia de las cumbres eh, iberoamericanas que, a través de su existencia, han tratado temas como la educación, por ejemplo, eh, la contribución también del propio mecanismo al desarrollo de eh, algunos proyectos, algunas iniciativas desde el punto de vista educativo han sido trascendentes también, pero es un eh, mecanismo, es, un, eh, es una iniciativa que obviamente necesita eh, seguir reformulándose, necesita... Eh, que se saque del cansancio en el cual están las cumbres iberoamericanas, que eh, sin duda fueron un. Es que el contexto también ha cambiado. Claro. Cuando las cumbres iberoamericanas nacieron, no había ningún mecanismo eh, sin Estados Unidos. Right. De, 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 y aquello era una novedad. Eh, claro. No había ningún mecanismo que agrupara a los países latinoamericanos sin la presencia de Estados Unidos y que ponderara otra manera de relación. Luego el contexto cambió y nacieron otros eh, mecanismos. No obstante, ya te digo, bueno, es un punto de encuentro entre los países iberoamericanos y, eh, como tal, creo también, obviamente, que debe. Eh, recuperarse que debe rescatarse. Sí, el, el obviamente tema, en beneficio de los pueblos. Claro, el tema de Haití también fue muy interesante. Como el tema pasó, de Haití... Creo que en casi todos los discursos estuvo, ¿no? Para mí, el tema de Haití fue uno de los más importantes. Yo eh, coincido en que la situación de inestabilidad eh, política, social y económica de Haití es un problema que eh, corresponde a toda la región contribuir para su solución porque sin duda repercute también en la región y en países como República Dominicana. y veíamos a su presidente insistiendo de manera muy particular en la necesidad de regresar o de la contribución de, esta, de, la, de la cumbre iberoamericana en eh, la pacificación y en la solución de eh, ciertos problemas haitianos. La ausencia de, de dos presidentes muy importantes en la región, el, el de México, el de Brasil, deslució un poco la cumbre. Tampoco en, en los debates, Anita, no sé cuál será tu percepción. Eh, no, no había ese espíritu, vamos a decir, de, de unidad que a veces se espera de estos mecanismos. Hubo confrontación, hubo. En fin, vamos a decir que el discurso Mira, no es muy sensato. Yo siempre. Miraba. Eh, eso eh, tradicionalmente ha pasado también en las cumbres iberoamericanas. Y no es que se hable o, o no es que se pretenda hablar desde un eh, único lenguaje, desde una sola postura, pero tradicionalmente en otros mecanismos de integración de América Latina ha existido un mayor respeto entre los participantes. ¿no? Eh, y yo creo, ya te decía, no es la primera vez que que ocurre y pero fíjate yo creo además que es algo que, que ha de trascender porque precisamente eh, a pesar de diferencias ideológicas a pesar de muchas diferencias los países de la región se han sabido poner de acuerdo en otras oportunidades, y siempre pongo el ejemplo, digamos, de lo ocurrido durante años en la CELAC, en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, donde eh, en, en un momento determinado coexistieron presidentes de derecha, presidentes de centro y presidentes de izquierda, y aún así llegó a. Eh, producirse determinados acuerdos, como por ejemplo la declaración de América Latina y el Caribe como zona eh, libre de, de armas nucleares, como zona de paz, en fin, yo creo que eh, son ejemplos trascendentes que ha dado América Latina y el Caribe a pesar de diferencias. A pesar de diferencias. Por eso es que un tanto eh, deslució, como bien tú dices, en algún momento eh, la cumbre iberoamericana, al no ser eh, capaz de lograr en, en todo su esplendor esa eh, postura, no común. A ver, una postura común no significa que todos tengan que hablar en un lenguaje monocorde, ni nada, pero sí en beneficio de la región. Ya. Bueno, hay, hay otra cumbre. Otra reunión importante que tuvo lugar en, en, la, en la región convocada por México, que fue la cumbre eh, contra la inflación. Eh, me gustaría también conocer tu análisis al respecto. Mira, ahí sí yo veo ejemplos, al menos en intención, ejemplos más concretos. Nosotros estamos partiendo de la inflación, que es un problema que aqueja a todo el mundo en la en la actualidad. En América Latina, por ejemplo comenzó a agudizarse a finales del 2021 como resultado también de lo que venía pasando en Estados Unidos. Algunos expertos en economía hablan de lo que se llama inflación importada en América Latina debido a eh, que recibió los influjos, obviamente, de lo que venía pasando en eh, Estados Unidos. Una situación muy complicada para América Latina, una región que, eh, por ejemplo, exporta aproximadamente, según cifras de la comunidad eh, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, digamos, al menos casi 7% e importa un 28%. Y ahí te das cuenta de lo complicada que está la eh, situación regional. Todo esto, como se sabe, agudizado además por eh, la pandemia de la COVID-19, las restricciones de movimientos que eh, hizo colapsar los confinamientos, que hicieron colapsar a muchísimos sectores eh, económicos. Y obviamente... Eh, fueron consecuencias a las cuales tuvo que enfrentarse América Latina. No todos los países lo están sufriendo, vamos a decir, <coughs> con, la misma, con, con, con el mismo nivel de alarma. Por ejemplo, nosotros tenemos un caso particular, eh, como, como país, Argentina también está viviendo un no, momento fíjate, terrible. No. Hay pasa... otros países que la han controlado, pero siempre está la sombra, ¿no? Pero lo que pasa es que, por <coughs> ejemplo, países como Argentina y Venezuela estaban acostumbrados a... Eh, la presencia de la inflación de la inflación a través de los años en, en su historia y otros países estaban menos eh, acostumbrados al fenómeno ahora en el caso de esta cumbre para enfrentar la inflación yo veo muy positiva eh, la declaración final y sus puntos Oliver eh, obviamente más concreta y bueno no quiero comparar pero más concreta que la cumbre que los resultados de la cumbre iberoamericana una declaración final en la cumbre contra la inflación que parte primero de reconocer la necesidad de la región a un financiamiento internacional eh, que parte por reconocer que hay que eh, que tiene que existir a nivel internacional un sistema financiero más justo y hay un elemento que retoma esta eh, declaración final y los debates que tiene que ver con la necesidad de eh, buscar maneras para pagar la deuda externa o para eh, enfrentar esa deuda, eso Como es importante que vuelve el tema, ¿no? eh, y vuelve un tema importante que es el tema de la cooperación internacional y el tema de la consideración de las asimetrías entre los países miembros de eh, la región. Esta fue una eh, cumbre que fue convocada a, a, a propuesta del presidente mexicano y que tuvo muy buena acogida en países de la región, eh, como es el caso también de San Vicente y las Granadinas, que como sabemos ostenta la eh, presidencia no, fue, pro fue, tempore. Fue bastante concurrida. Sí, aquí, sí, sí, sí. Países. De la comunidad de estados Exacto. latinoamericanos y caribeños de la CELAC. Diez países, bueno, Argentina, Cuba, Honduras. Eh, te digo además eh, elementos esenciales, necesidad de articular la logística, la logística regional, esto es muy importante, esto es importantísimo para América Latina y, y el Caribe, acondicionar la logística precisamente para eh, las cadenas productivas. También eh, se acordó, eh, Oliver, una eh, reunión presencial en mayo en México. Con la participación de todos los países de la región. Ya, eh, o sea, mi opinión obviamente es eh, que fue una cumbre con eh, una mirada mirada hacia el futuro y con puntos muy concretos en su eh, declaración y, y, final. Y con la voluntad de materializar proyectos. Con la, exacto, con la voluntad de materializar, sobre todo ponderando. Eh, la eh, creación, eh, digamos, de proyectos agrícolas, claro. muy clara esa visión, clarísima la visión, proyectos agrícolas, el tema de los alimentos, el, como, tema como de los alimentos el tema de reconocer el desabastecimiento mundial en, eh, por ejemplo, eh, temas como los granos, pero también en la energía. Y eso es muy importante porque es un problema que está transversalizando la realidad de los países latinoamericanos hoy. Y eh, reitero, en tal sentido, eh, hay eh, una aspiración concreta en estos eh, proyectos que eh, pe puedo pensar que estarían materializándose en eh, la cita presencial de eh, mayo. Ahora, hay otra noticia que tiene que ver con el tema de la integración, muy buena noticia, y es el decreto de Lula. De retornar a la UNASUR. Claro. Estamos hablando de un gigante. Claro. Eh, la UNASUR que fue. Bueno, fue hasta. De, fue, fue le, Vaya, sin sede se quedaron. La sin UNA... sede se quedaron. No, se quedaron sin sede. Sin, sede, sin secretario sin miedo, después sin de la nada. salida de, del colombiano hasta Ernesto Santos Un intento Sanper, de derecha pro -sur, creo que se llamaba. Algo pro sur, así. pro sur. Y entonces salieron. Eh, salió. Eh, Brasil salió Argentina en la era Macri, salió Chile, salió Uruguay, o sea, UNASUR quedó desarticulado, UNASUR que reúne, para que se tenga idea, dos mecanismos muy importantes que eh, son el Mercosur, uh -huh. Mercado Común del Sur y la Comunidad Andina de Naciones, la CAN. O sea, dos sistemas financieros o dos mecanismos, perdón, aguaneros muy importantes que están dentro de, de UNASUR. Argentina también anunció que volvería. volvería. Entonces es muy importante sin duda, es que América Latina fue desarticulada en estos años de gobierno de derecha eh, con eh, relación a sus mecanismos integradores. El hecho de que eh, vuelva a UNASUR es muy importante una que tenía una tradición importante en la región eh, sobre todo en lo social en lo y cultural tal, en que, el tema sanitario ha avanzado por lo menos a nivel Exacto. de diálogo muy a como, nivel de diálogo hasta en, hasta en cuestiones de defensa fe. hasta en eh, no a solo diálogo, no solo una integración bueno, económica como claro. bien te decía sino una integración eh, que UNASUR, una una eh, propuesta en su momento de el eh, líder eh, venezolano Hugo Chávez y de Luis Ignacio Lura da Silva, por tanto, es muy importante. Y diría yo que eh, se une esto al camino de lograr mecanismos que logren integrar a esta América Latina. Bueno, buenas noticias, sin duda buenas noticias, por lo menos en cuanto a voluntad de unidad en nuestra región. Muchas gracias, Ana, por eh, estar con nosotros en la mesa una vez más. Nosotros nos vamos con las imágenes del día, imágenes lamentables, un nuevo tiroteo en Estados Unidos. Y bueno, le agradezco mucho su presencia, su atención en la tarde de hoy. Nos vemos en una próxima mesa redonda. Muy buenas noches.